En este restaurante, el menú fue creado por los clientes. Y es que la dueña cuando comenzó, solo tenía el sueño de tener un restaurante. Y su menú lo fue formando a partir de los antojos de los clientes que llegaban y la apoyaron desde un principio. Al final te dejo la dirección. Tucu Condesa es un lugar que ha sorprendido el paladar de muchos, incluyendo foodies de renombre, y en esta ocasión me sorprendió a mí. Cada platillo tiene una historia con alguien importante relacionado con el lugar. Por ejemplo, la sopa de tortilla es la favorita del papá de la dueña. Las papas Tucu las pedía una amiga y como el novio vendía tocino, un día les pusieron de ese tocino que traía una mezcla de quesos y se quedó en el menú. No sabes qué delicia. El primer cliente de aquí es Chava, que llegó a saludar justo cuando estábamos comiendo. Él pedía que le prepararan una milanesa con mozzarella, tocino y queso gorgonzola. Es un festín este platillo. También se quedó en el menú. La pasta boloñesa me encantó, que no es nada ácida y es por el proceso que le dan al tomate, además de que te la sirven con su trozo de queso y un mini rallador para que tú le pongas al gusto. Su amigo Ferrer siempre pedía una hamburguesa con cheddar y diseñaron todo, hasta el pan que es hecho en casa. Y algo muy distintivo de aquí es que las porciones son monstruosas y hasta han ganado premios con su receta. Los tacos de atún igual se sirven muy generosos y vienen empanizado en cubitos. Nunca lo había probado así, y los de arrachera también tienen lo suyo, con su toque estilo Tucu. Las bebidas son deliciosas y están de muy buen tamaño. Me dijeron que iban a cambiar el menú, pero siempre tienen 2x1 en drinks, así que obvio vale mucho la pena. Tienen una oferta de vino de la casa bastante buena, yo amé el vino blanco. En cuanto a postres, a sus creaciones les queda perfecto el término monchoso y delicioso. Por el tamaño, como las Oreo fritas rellenas de frambuesa con helado de vainilla, Nutella y ralladura de coco. O el waffle de brownie con helado de galleta Oreo y Nutella, con una textura impresionante. O las tucaldritas, que son láminas de pan dorado y caramelizado con helado de vainilla y decoradas con cajeta. Y si quieres un digestivo, tienen el carajillo 43, el carajillo con Baileys, que está delicioso, o simplemente un café latte para neutralizar el dulzor del postre. Este lugar es la muestra de que hay emprendedores bien fregones en México, con creatividad, aspiraciones y muchas ganas de lograr sus sueños. Aquí te dejo la dirección y si te gustó esta recomendación, síguenos para más.